Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. ¿Y cómo estás, muchachos? El día de hoy estoy muy contento por estar otro video más contigo y principalmente en este video que te va a ayudar muchísimo, porque ¿cuántos de ustedes, cuántas veces tú no te has preguntado cómo te tienes que sacar la ceja? O si ya te sacaste la ceja, ¿cuántas veces no te has equivocado o no sabes si le estás dando la forma correcta? O quizás tu novia, tu mamá, tu hermana es la persona que te está sacando las cejas y no sabes si lo está haciendo bien. El día de hoy te voy a decir cómo es que un hombre no se debe de sacar la ceja. Así que si ya eres un hombre que saca las cejas o tienes pensado en sacarte las cejas, quédate conmigo para decirte cómo es que no te la debes de sacar. Número uno, y es que nunca de los nunca te debes de sacar tu ceja con navaja, ya que el sacarse la ceja con navaja suele dar un look muy perfecto, una ceja hermosa, perfecta, preciosa, chula, bonita. Pero esa ceja perfecta termina dando una mirada mucho más femenina y no queremos hacer eso, no queremos tener una mirada femenina o como si nuestra ceja fuera de mujer. Número 2, y es que nunca debes de hacer un arco en tus cejas, nunca se debe de hacer un arco en las cejas de un hombre. Si no tienes un arco de forma natural en tus cejas, no quieras darle esa forma para nada, ya que el arco de una ceja o una ceja arqueada suele estar relacionada más en la cuestión femenina o para las mujeres que para un hombre. Algunos hombres suelen tener un poco arqueada su ceja, pero es de forma natural. No quieras darle esa forma a tu ceja porque entonces estarías dándole la forma de una mujer. Por ejemplo, mi ceja sí suele tener un poquito ese arco, pero yo no me saco más cejas, ni siquiera le doy la forma del arco, simplemente es la forma natural. Aquí ustedes pueden ver el arco de mi ceja, pero es un arco completamente natural. Esta forma que tiene mi ceja es una ceja normal, natural. Yo no le hago ninguna forma, yo no le hago nada, pero este arco es completamente natural y muchos hombres suelen darle esta forma de arco o mucho más arqueada a sus cejas, y es ahí un error que no deben de estar haciendo. Si tu ceja no tiene este arco natural, no quieras dárselo, no quieras sacarte más ceja para darle esta forma. Si no la tienes o si incluso ya tienes como yo este arco, no quieras sacarte más ceja para tener la ceja más arqueada. Simplemente así te dejas tu ceja. Si tienes el arco, te lo dejas como lo tienes. Si no lo tienes, no le quieras dar esta forma. Número 3, y es que las cejas de un hombre no deben de ser delgadas. Si por naturaleza tus cejas son gruesas, no quieras tener dos líneas solamente como cejas. A las mujeres no les gusta para nada los hombres que tienen dos líneas, dos rayas simplemente como cejas, porque resulta que se las sacaron de más o esa fue la forma que le quisieron dar. Si tú quieres saber cómo es que un hombre se debe de sacar las cejas, te dejo acá arriba el video para que vayas y lo veas. Es el video que les preparé de cómo un hombre se debe de sacar las cejas, así que si no sabes cómo hacerlo correctamente, ve a verlo ahorita. Un hombre no debe de aplicar la regla de tres líneas al momento de sacarse las cejas. Hay una regla de tres líneas invisibles que se hace al momento de que nos sacamos las cejas, pero esta es una regla mayormente aplicada para las mujeres y se las voy a explicar. Cuando una mujer o cuando una persona suele sacarse las cejas, dicen que se deben de hacer tres líneas invisibles desde la punta de la nariz hacia arriba y que ahí es donde debe de iniciar la ceja. Después dicen que desde la punta de la nariz hacia el arco y que es ahí donde debería estar el arco, y también desde la parte de abajo de la nariz de hacia arriba, y es donde ahí debe de terminar tu ceja. Esa es la regla de tres líneas que muchas personas siguen al momento de sacarse las cejas. Y un hombre puede llegar a guiarse por esta regla de tres líneas, pero no aplicarla de forma excesiva, ya que si empezamos a aplicar esta regla de tres líneas, sí, vamos a empezar nuestra ceja aquí, el arco aquí y el terminarlo acá, pero muchas veces llegan a excederse en la perfección, que terminan teniendo una ceja completamente deforme o una ceja que no va con el resto de la forma o facciones de su rostro. Por eso un hombre nunca debe de aplicar esta regla de forma excesiva ni perfecta, porque un hombre no tiene que sacarse la ceja a la perfección. Debe dejar un poco de imperfección dentro de su ceja, un poco de imperfección dentro de la perfección, podríamos decirlo. Que no se exceda, que no se pase, que no quiera tener una ceja perfecta y delineada, porque eso resta un poco de masculinidad a nuestra apariencia. Y número 5, una mujer nunca debe de sacarle las cejas a un hombre. Ellas tienen una técnica y fórmula que funciona en mujeres. Como les digo, la regla de tres
tres líneas es algo que las mujeres utilizan muchísimo y se guían perfectamente para ellas. Pero en los hombres no suele ser aplicada esta regla. Y muchas veces las mujeres suelen aplicar esta fórmula o esta regla a nosotros los hombres y sacarnos las cejas como ellas se las sacan. Y al ser una regla o una fórmula que prácticamente todas conocen o es la única que conocen, quedarán a aplicar esta fórmula hacia los hombres también. Lo mejor es que siempre te saques las cejas tú, porque es tu rostro, es tu forma, es tu vello lo que estarán quitando. Y quién mejor que tú para saber cuál es la mejor forma que deberían de tener tus cejas, porque tú eres quien ve tu rostro todos los días frente al espejo y sabes qué te gusta y qué no te gusta y cómo te gustaría verlo. Por eso lo mejor es que siempre te saques las cejas tú y aprendas, y con el paso del tiempo puedes incluso ir teniendo una técnica diferente a la que comenzaste en un principio. No porque sea la primera vez quiere decir que te vaya a salir perfecta o imperfecta tu ceja. Simplemente con el transcurso del tiempo, como vayas desarrollando tus técnicas, te vas a ir dando cuenta qué forma de tu ceja te gusta más, para que así sepas cómo hacerlo correctamente. De todas formas, como te digo, te dejo acá arriba el video y en la descripción de cómo es que un hombre se debe sacar las cejas, para que así tú sepas perfectamente las técnicas que un hombre debería estar teniendo para sacarse las cejas y no quede como una ceja de mujer. Y pues bueno, muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que sepas cómo es que un hombre no se debe de sacar las cejas. Muy, muy importante para que nosotros sepamos cómo sacárnosla y cómo no sacarnos las cejas. Recuerda que si te gustó este video y te sirvió principalmente muchísimo, dale like y no olvides también suscribirte si es que es la primera vez que ves uno de mis videos. Y muy, muy importante, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú estés enterado y seas de los primeros en venir a verlo deslizando esa notificación desde tu celular. También no olvides dejarme un comentario acá abajo para saber qué te gustaría ver en los próximos videos y qué te pareció este video, y si quisieras que siguiera tocando este tipo de temas de cuidado de la piel, de las cejas, del cabello, o qué otros temas quisieras ver aquí en mi canal. Recuerda que tengo redes sociales que te las dejo todas aquí abajo en la descripción, pero principalmente sígueme ahorita en mi Instagram, porque ahí siempre te estoy dando tips y consejos a través de mi Instagram Story que de seguro te van a servir y te van a ayudar muchísimo. Pero de todas formas te dejo mi Facebook y mi Twitter acá abajo en la descripción para que vayas, le des like a mi página en Facebook y me sigas en Twitter. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.